que era una frase semi-ingeniosa que se utilizaba en los 80, ahora contada es muy divertida, pero en aquel momento pues era como frivolizar un poco sobre el trabajo. Había mucha gente que nos tenía como unos faranduleros de quinto orden, pero bueno, ahí está. Lo que se buscaba era un poco esa complicidad de los que vivieron en la época, una época de vitalidad, de explosión, de celebración. Me encanta Raquel como comisaria, es la mejor comisaria de diseño que he conocido. En general todo el mundo habla de diseño y poca gente sabe de qué habla. Estamos en el Museo del Diseño, en Barcelona. Diseñas o Trabajas llega como la continuación de una exposición en diseño gráfico de oficio o profesión. Diseñas o Trabajas, la nueva comunicación visual, 1980-2003. De una época tan importante del diseño. El extraño del talento de la gente que ha habido aquí. Entonces se ve mucho esa fuerza de esos años en que la gente estaba explorando nuevos caminos, no solamente en el diseño, sino en la política, en la vida, en todo. Con la llegada de la democracia, bueno, hay un boom del diseño y una etapa de transformación, de euforia, llena de colorido, llena de nuevas tipografías. Y es una etapa que, vista desde hoy, desde los ojos de los jóvenes diseñadores, es una etapa muy inspiradora. Los buenos trabajos no pasan nunca de moda, y entonces cuando hay un trabajo de calidad como es en esta exposición, pues eso permanece en el tiempo. No es cierto que lo pueda ver la gente para comprobar que en esa época se hizo muy muy buen diseño en España. Y cuando pasa el tiempo y te sigue gustando esa portada de ese disco o ese cartel de esa película, porque eso que se ha hecho era bueno, eso forma parte de tu vida. Las nuevas generaciones lo tienen metido en su infancia, es su patrimonio, eso es la cultura de un país, y eso es a lo que nos dedicamos. Una buena parte son piezas procedentes de las colecciones personales y particulares de los diseñadores. Es decir, esta exposición no tan solo es una exposición histórica, sino que para el museo es algo muy importante, porque a la vez que se muestran algunas piezas, estas piezas quiere decir que han ingresado en la colección. Eso me parece fantástico. Es un trabajo espléndido, que me parece que es una maravilla que exista este museo y que se conserven las cosas. Todo esto sirve para que la gente siga viendo de dónde vienen, ¿no? Porque digo, ¿por qué estoy estudiando esto? Y está muy bien saber quién son los que se han peleado detrás, quién han sido los que han empezado a pelear, ¿no?